bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¿Vieron que la mecánica salió embarazada? Sí, creo que es el hijo del Brian. No, oye, ya, gordo, déjame. Cálmese con Gael, cálmese con Gael, tranquilo. Por el... Sí, ¿cómo ves? Como quieras. No sabes esa clase de tipo de personas, ya no aguanto más. No te preocupes, personas así siempre reciben su merecido. Así te queríamos agarrar. No, no, ya, ya, güey, ya, 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 güey. Uy, ¿qué hace el avión? Corra, ya, antes de salir a trabajar, tómate un tiempo para respirar y comenzar tu día más tranquilo. Recuerda que México respira paz. Oye, pero ¿qué pasó, amigo? Es que esto no puede quedar así, la verdad. No, pues no sé, estaba en la calle solo amarrado, prevenido. Pero es que, o sea, son cosas que no pueden ser permitidas, ¿sabes? O sea, no es algo normal que agarren y te peguen así porque sí. No sé, yo agarré hace que me... Yo sufrí bullying por la discriminación. Causa de que me dejaban inconsciente. Hubo personas involucradas en esta ya que los atraparon a la policía. Debe haber paz entre todas las personas, convivencia entre ellos. No se queden callados, solo con callarse pueden causar muchos problemas, ya que ustedes son las víctimas del abuso, de la discriminación. Bueno, yo recapacité sobre mi conducta hacia mi amigo Gael, que no es bueno discriminar a una persona por su físico ni por su sentimiento. Es necesario para esa gente que hace bullying hacia las personas discriminadas por obesidad, gracias por hacer un paro a esas personas que han hecho y la Rosa respecto a las personas. Llego tarde, lo sé. Saludos.